después de tanto esfuerzo, obtuve resultados. Bueno, para que no se pierdan, esta historia que tiene que ver con abogados, amores, amigos, niños y campamento, debería empezar por el principio. Hola, Pedro José. Hola, Natalia. Esta historia no empezó en esta casa. Todo inició aquí. Bueno, en este ascensor sí se inició, pero aquí no hablamos. Fue 4 días después. No, 4 días no. Creo que fueron 5. Sí, fue en el gimnasio, pero no de día. Fue de noche, como si hubiese sido hoy, me acuerdo. En la caminadora que me quedaba al lado se subió ella, y ahí empezamos a hablar. Realmente ahí tampoco pudimos hablar. Fue después. ¿Y qué te pasó? ¿Te caíste? No. Estaba probando el piso a ver si era acolchado o de mármol o granito. Mucho gusto. Natalia. Pedro José. Yo nunca te había visto por aquí. Desde ese día nos hicimos amigos y hablábamos con tranquilidad. Bueno, no tan tranquilo. El caso fue que me convertí en uno de los pocos que le sacaba una sonrisa. Y hasta un poco más. Entre nosotros todo iba de maravilla. Hasta que... Hola, Pedro José, qué sorpresa. Eso es lo que te traje yo, una sorpresa. Qué bueno que viniste. Ah, mira, te presento a mi novio Héctor. Héctor, como tú estabas de licencia con lo de tu mamá, no te pude presentar a Pedro José, mi amigo. Cuéntame, ¿qué sorpresa me tienes? Fue que conseguí en el periódico algo que creo que puede funcionar para tus estudiantes del colegio, pero se me quedó en el carro. Sí, lo sé, me guayé. Aunque el Héctor ese no me lleva gran cosa. Lo único que me lleva es que está más bueno que yo y Natalia está aficionada a él. Para mí, el gran defecto de Natalia era su supernovio. Y para ella, mi gran defecto era uno de mis dos grandes amigos, Raúl. Raúl es medio charlatán, pero así de buena gente. Dice que en el mundo no se puede acabar el amor. Vengo ahora, mi amor. Voy a buscar algo acá. Ok, mi amor. Bueno, voy a aprovechar entonces y voy a ir al baño, ¿sí? Sí, cómo no. Adelante. Lamentablemente tengo que ir al trabajo. Pero a esta hora. Ay, pero en el trabajo no hay horario, mi amor. Espérame. Natalia estaba en unos amoritos full injection y yo me conformaba con los cuentos de Raúl y el grupo de oración de mi otro amigo, Ismael. Ismael es evangélico. ¡Y quién vive! ¡Cristo! ¡Un hombre! ¡Gloria! ¡Santo, santo! Decían que el santo era Pedro Infante. Viudo desde hace 6 años y desde entonces no se le conoce pareja. Es abogado como Raúl y como yo. Mi defendido no es más que un pan de Dios. Aquí tengo yo las pruebas, magistrado, de que este ser es un ser puro y honesto. Yo tengo aquí los documentos de la empresa para la cual él trabaja, los empleados, los años de servicio que demuestran que Guardianes del País es una compañía que se maneja sobre la total y absoluta transparencia. Ese abogado no es un mentiroso. ¡Mentiroso es tu madrina! Y espérame de fuera para que me mate, mudo perro. Respeto, por favor, respeto. Perdón, padre, perdón. Me excedí, perdí el equinoccio. La vida me seguía poniendo a prueba. Sentía que recibía duros golpes a cada momento. Y lo seguiría recibiendo.
olvídate de eso. Olvídate de eso. A mí lo que me extraña es que ella nunca te dijo que tenía novio, pero ya lo tiene. Ahora, el tipo le pasó al gen de la Barbie, ¿eh? Ella está en top afición. Así que nosotros resolvemos con tres mujeres. ¡No! ¡No, padre, no! ¡No dejes que ninguna idea perniciosa toque el corazón de este siervo del Señor! ¡Aléjalo! ¡Aléjalo! ¡Sacúdalo! ¡Sacúdalo que tiene arena! ¿Qué tiene qué? ¿Qué tiene arena? Barón, ¿usted cree que yo me puedo olvidar de Natalia así como lo está planteando Raúl con tres mujeres? Que tengo una amante, una vieja. Marisol, ¿qué usted quiere? Yo... Nada, que estaba escuchando la conversación de ustedes, de la mujer esa que a usted le gusta. ¿En qué quedaron? Porque en esta oficina no se habla de otra cosa que no sea de eso. Marisol, denme un chance, por favor. Usted como secretaria de este buffet debe tener más oficio, ¿verdad? Ay, licenciado, qué voz tan bella tiene usted, así como tan convincente. Hace que uno como que lo quiera respetar. Realmente yo quisiera ser menos encantador, pero es un poco difícil. ¡Mira, de la iglesia no! De la iglesia no te atreva, ¿eh? Yo tengo varias opciones para ti. Te tengo a Yulisa, a Esther, a Mariana, a Laura, a Betania y a una doñita que se llama Olga, que ella no se ve como las otras, pero mira, maneja el efectivo y Wonder. ¿Y tú crees que con ese grupo de mujeres yo me puedo olvidar de Natalia? Dios mío, perdona, perdona a Raúl que siempre vive en los caminos de las tinieblas. Óyeme, a ti te convienen muchachas puras, naturales, del Señor, de la casa. Las opciones en la iglesia son inagotables. Imagínate que usted es evangélico. ¿Y tú, estúpido? ¿Y tú, Raúl? Un mujeriego que le encanta estar envolviendo a las mujeres. Sinceramente, yo no sé cómo es que caen. Simplemente las invito a salir. Ay, ¿por qué usted no me invita a salir a mí? Yo quisiera caer en sus redes. Raúl, así tú no te vas a enamorar nunca, ¿eh? Ni tú tampoco. Tú estás aficiado a una profesora de primaria que a la vez está enamorada de un profesor. Ella no está en ti, no eres su tipo. ¿A qué hora nos vamos con la mujer? A las 8:30, porque así me da tiempo de darme un bañito, por favor. Sí, exacto. No, no, espérese, Marisol, hombre, qué necesidad. Óyeme, no. Tú no puedes caer en tentaciones de este perverso, de este maldito dañado. Perdón, padre, perdón. 9:00 p.m. Perdóname, Ismael, los rezo para otro día. 9:00 p.m, ¿verdad? Para irse a perder con mujeres, a la perdición con mujeres. Vamos a ponerlo para 9:30, porque yo tengo compromiso. Ah, verdad. Es que hoy él tiene culto a las 9. 9:30, ¿eh? No se diga más. 9:30. Conmigo no cuenten. No me da tiempo, llegué a esa hora. Raúl, ¿qué yo voy a hablar con esas mujeres? ¿Cómo que de qué van a hablar? Ella es Julia. Yo no soy Julia, yo soy Paola. Ay, perdóname, mami. Es que se me cruzan los nombres de mujeres. Con su permiso, ¿no? ¿Los dejo? Estoy esperando una amiguita. Bueno, y... perdón. ¿Hola? Aló, Pedro José. ¿Qué tú haces? ¿Tú estás ocupado? No. No estoy haciendo nada. Digo, sí estoy haciendo algo, pero puedo hablar. Ay, que se oye mucha bulla. Mejor hablamos después. No, después no. Mira, yo... ¿Y tú te crees que yo soy idiota, verdad? Tú estás peleando con tu novia y quiere que yo te consuele. Estúpido. Pero Raúl me va a conocer. ¿Qué es? ¿Estás con una mujer? Qué bien, tú tenías novia y no me había dicho nada. No, ¿novia? No, pero ¿quién dijo eso? ¿Qué novia, no? ¿Qué? ¿Por qué tú estás llorando? Porque el estúpido de Héctor terminó conmigo. ¿Qué? ¿What? ¿Qué terminó contigo? Ay, qué pena. No, pero cuéntame todo desde el principio. Lo quiero con lujo de detalle. Sin boletines de noticias, sin comerciales, desde aló. Ay, que no sé por dónde empiezo. Desde ahí me convertí a su confidente. Fui su paño de lágrimas, no solo en el cine, sino hasta en lugares no aptos para llorar ni hacer bulla. Cálmate, Natalia. No tengo nada. Pero lo llamo y él no me tomó la llamada. Las justificaciones que él me da no son válidas. Él dice que tenemos que darle un tiempo. Bueno, a lo mejor le gusta otra. Eso mismo es. Le gusta otra. Ay, los hombres no sirven. ¿Qué sé yo, por loca? Digo, a lo mejor te lo encontraste un hermoso. Sí, él es bello. Cálmate, tengo una idea excelente para que tú salgas rápido de este mal momento. Y que Dios los bendiga.
Bienvenidos sean ustedes, hermano, a esta su casa, que es la casa de todos. ¿Qué bueno que vinieron? Porque en este momento yo le pido al Altísimo que toque sus corazones para que ustedes se enamoren de una vez y por todas. Así es, yo te pido que los toque, tócalo, tócalo y que no entren sin tocar. Bueno, nosotros estamos aquí porque ella está pasando por un mal momento. No, no, jamás, jamás, jamás ante la presencia del Señor hay un mal momento. Y si hay un mal momento, en este momento yo le pido que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida, que se vaya y que no vuelva. ¡Quiero, Caquetá! Gracias, Mael, por sus palabras. Mi niña, tú eres una sierva de Dios. Y como sierva de Dios es bueno que te enamores, pero que te enamores de un buen muchacho, de un muchacho que yo conozco y estoy hablando en clave, que te quiere, que te ama y que babea por ti, babea, échale limón, mon, échale limón pa' que le corte la baba. ¿Cómo usted lo conoce? Es como mi hermano. Bueno, realmente yo... ¿Cómo te conoce a Héctor? Yo sé que él me ama y él terminó conmigo porque él está confundido. Dame un minutico. Aunque no me escuche, estoy trabajando contigo. Un momento. Hijo mío, yo voy a hablar con el Señor para que me diga con qué seguro Él puede cubrir la guayá que tú te acabas de dar. Dios mío, ¿qué yo voy a tener que hacer para que esta mujer termine de enamorarse de mí? Pero papá, tíratele, móntale la pura, dile que te tiene loco, dile que yo es tu mujer. Así es, Raúl, tienes razón. No, señor. Léele la palabra, llévala por el buen camino para que purifique su espíritu. No te esté llevando de estos dos que son voceros del pájaro malo. ¡Rosa! Son del pájaro malo. Así es, Ismael, tienes razón. No le da ni con la de agua, ni con la de mito. Dale con la de verdad. Te lo repito. ¡Oh! ¿Ya te rimó? ¡Dile lo que hay! No, 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 espérate. ¿Cómo yo le voy a hablar así? ¿Tú estás loco? ¿Qué pasa? Me entró el inversor. Ay, espérate. Estaba trabajando con la luz de la calle. Repréndelo. Con esa energía así, Ismael tiene razón. Yo tengo que llevarme de él. Pero ven acá, tú te vas a llevar de Ismael nada más porque eres evangélico. Llévate de Raúl. Que Raúl es tan inteligente con las mujeres. Además, es tan capaz. Él es mi tipo. Gracias, Marisol. Anota ahí, parecido. No, señor. Anota lo que yo te voy a decir. Eso está clarísimo. Llévate de los dos. Llámala. Invítala a salir. Dile que tienes que decirle algo importante y que la cita es formal. Así la volverás loca con la ropa y ella no sabrá qué ponerse. Eso es clásico en las mujeres. Salida no. Que se quede en su casa. Pero ella debe ver programas que le den cultura. Motívala. Debes involucrarte con ella en actividades que sean productivas. Y ahí podrás confesarle todo. ¡Ay! ¡Quiere confesar, mi señor! ¡Que lo confiese! Sí. No le haga caso a Ismael. Tú debes llegar puntual y sin nervios. Hola, Pedro José. Hola, Natalia. Nos vamos. Relájate y no pongas ningún tema de conversación que le recuerde al novio. ¿Oíste? ¿Que se oíste? ¡Villa! 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 ¿Sabe, Natalia? Estás preciosa. Ese novio tuyo se puso como loco. No sabe lo que se pierde. Tú me lo dices porque tú eres como el hermano que yo nunca tuve, pero él no piensa así. A lo mejor él... Ay, no me hables de ese estúpido. Que como él es bello, él se aprovecha de eso, pero... Que yo no sé por qué yo me puedo olvidar y yo no sé por qué yo me enamoré de él. A veces yo quisiera saber quién es la otra. Oye, ya que no te llevaste de mí, tampoco te lleves de todo lo que te dice Raúl. Habla del Señor. ¡Ay, que el Señor reprenda! El Señor reprenda. Digo, perdón, ya estamos llegando al restaurante. Y ahí te voy a decir lo que te quiero decir. Entonces, cuéntame. ¿Qué era lo que me tenías que decir? Porque yo tengo una noticia muy importante que darte, entre tantas cosas malas que han sucedido. Bueno, realmente yo... Ese sonidito que tú no tienes, ese celular. Yo creo que tú eres el único en el mundo que tiene ese sonido. Acuérdate que tú eres un abogado. ¿Aló? Dime, ¿le dijiste que te pusiste para ella? Todavía. Bien, importante, no le hables de nada que le recuerde a Alex. No, tranquilo, eso no se ha hablado aquí. Bien, llámame cuando se lo bombee todo, que no me he dado el primer trago esperando ese momento. ¿Para qué? Era tu amiguito, ¿verdad?
Un hombre como tú con un amigo como ese. No pienses en Raúl. Vamos a concentrarnos en nosotros, ¿qué? Te tengo en oración porque el Señor te va a dar fuerza para decir lo que tienes que decir. ¡Abre su mente, Señor! ¡Abre lo que Él lo quiere decir! ¡Open mind! Dios bendiga a América. All right. Ok, bye. ¿Vas a seguir recibiendo llamadas o me vas a contar lo que me querías decir? Te voy a contar. Realmente, yo quiero decirte algo que he pensado en un momento decírtelo, pero entiendo que este es el verdadero momento para yo decirte lo que te tengo que decir. Lo que pasa es que a veces yo mismo me... Ok, en lo que tú te decides cómo decirme lo que me tienes que decir, yo te quiero contar algo. Por mi rendimiento en el colegio, me han nombrado coordinadora general del campamento de verano y me voy 6 semanas. ¿6 semanas? Quiero que me acompañen mañana a una actividad que hay donde me van a presentar como la coordinadora general del campamento. ¿Me acompañas? Sí, claro, claro. Ok, 6 semanas. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que me vas a decir? Sí, bueno, en el bufete, para el bufete vienen casos nuevos ahora y creo que me darán un gran caso a manejar. Creo que eso es bueno, ¿verdad? Claro, sí. Pues brindemos. 6 semanas. Animal, ¿y tú brindaste? ¿Qué tú quieres que yo haga, Raúl? Si ella me dijo que se va 6 semanas para un campamento, yo no le di sentido decirle lo que siento. Va a haber que esperar a que ella regrese. Yo debiste aprovechar y montarle la pura a la tipa. Seguramente va a acompañarla mientras ella te recuerda que se va por 6 semanas al puñido campamento. Mira, yo no me bebo un trago con estúpido ni con nube negra como tú. No voy a hacer cosas que me caigan mal. ¿Eh? Júntate con Ismael a ver si te quita esa sal que lleva encima. Estúpido animal, y quítate 10 años. Ay, perdón. Perdón, estos mozos viven en el piso. Gracias, permiso. Pero así. ¿Y qué usted quiere? ¿Que le pague por ayudarme? ¿Que lo condecore o qué? Bueno, no estaría nada mal, pero por lo menos diga tu nombre. Elizabeth. Raúl. Dame tu WhatsApp. Raúl va a tener que aprender a conocerme a mí. Yo le dije a Natalia que le iba a acompañar para que no se sintiera mal. Pero no es verdad que yo voy para allá. Gracias por venir a acompañarme. Que yo no me iba a perder esto por nada del mundo. Buenos días. Qué bueno que están todos aquí. Vamos a dar inicio a este pequeño acto de presentación. Como todos ustedes saben, mi hija Margarita, quien funge como mi asistente, les va a dar la información acerca del campamento que vamos a tener aquí. Esta reunión, como bien apuntó mi mamá, es para presentar tanto a la coordinadora del campamento, la señorita Natalia Peña, como a los instructores que la acompañarán en esta nueva versión del programa educativo y recreativo para el campamento. ¿Están todos? Disculpe la tardanza. Hola, Héctor. Hola. Él es Héctor Jiménez y será uno de los instructores. Pedro José. 6 semanas en el campamento con Héctor. ¿Cómo es la vaina? Sí, ya sé. El tipo 6 semanas para el campamento. Es tiempo suficiente para que se miren, se reencuentren, se abracen, se pidan perdón, se sonrían y hasta... Ay, que no se besen, no. Pero claro que se van a besar. Eso será cuestión de días. Entiérrate tú mismo, ¿eh? Oye, esto evangélico. Natalia y Héctor por 6 semanas en el campamento. No, tumba eso, ¿eh? Búscate otra porque tú ahí hieres a muerto. No, él no hiere. No, señor, porque usted es un hijo del Altísimo. ¡Oh, señor! ¡Señor, límpialo para que él nunca hiera! Señores, ¿cómo es posible esto? Después de yo esperar tanto, ¿cómo se la voy a servir en bandeja de plata a este leonazo para que se la coma en 6 semanas en ese campamento? Dime una cosa. ¿Tú la quieres, Balsa? ¡Qué romántico! ¿Pero tú estarías dispuesto de verdad a hacer por ella lo que sea? ¡Oh, madre! ¡Está aficiado! ¡Lluvia de gozo! ¡Que se va! Yo no sé por qué nadie se aficia así de mí. Si yo soy una mujer buena. Yo estoy buena. Tengo mis encantos. Además, soy una mujer sensible y lloro con facilidad. Bebé, concéntrate aquí. Entonces dígame, ¿qué voy a hacer? Ustedes me dicen y yo actúo. ¡Ve para el campamento! Pero ustedes tenían eso ensayado.
No, señores. Yo pensé que ustedes eran más inteligentes. ¿Cómo ustedes me plantean eso? De que coger por un campamento lleno de muchachos, lleno de gente, pero por Dios. Dime tú, señor, dime. ¿Lo mandamos para allá? ¿Lo mandamos para el campamento lleno de niños? Suerte que yo no tengo nada que hacer allá. Porque yo no tengo paciencia para bregar con los niños. ¿Cómo es? ¿Qué por qué? Joden mucho. Compadre, esta es la solución. Vas al campamento, le dices lo que hay y así evitas que ella se arregle con el galán. No le digas galán, que eso le sube el power. Ir yo pa'l campamento. Porque nosotros no podemos entrar por la puerta principal, porque entonces si Natalia no ve, todo se echa a perder. Dime, niño. ¿Qué le diga? Que tú fuiste el de la idea de venir para el campamento. Entonces, ¿cómo nos vamos a pasar 6 semanas aquí sin que nos reconozcan 3 abogaditos? Abogaditos serán ustedes. Yo soy un dandy, hombre de leyes. Baboso. Perdónanos, señor. Señor, tú sabes que yo no hago nada aquí. Lo que pasa es que a mí me gusta el campo. Está privando un buen amigo. Ahora, si tú entiendes que mi misión es unir en amor a Pedro José y Natalia, por favor, pa, dame la señal. Ya. Sí, ya. Ya. Bueno, como tú no te vas a quedar hoy, es bueno explorar el lugar, ver los niños, los instructores, ver también las mujeres. Ver si Natalia está besando al novio. Exacto. Sí, ey, no, Barbo, ¿qué pasa? Si no, 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 vamos a entrar. Vamos volando por la pared. ¡Wow! ¡Y este bautizo de lodo! Empezamos, mamá. Pero venga acá, ¿quién fue el genio que se inventó venir a este campamento? Tú. Pero ya, señores, cuando viene a ver este lodo no sirve a tapar la piel. ¡Que pierda el diablo! Perdón, padre. Fue que estos malvados me arrastraron hasta aquí. Ya, lo que tenemos que concentrarnos es ver los detalles del campamento y cómo nos infiltraremos 6 semanas. Perdón, camarada, pero usted dijo infiltrarnos. Esas son muchas personas. Recuerde que este expediente es solo suyo. Nosotros lo defendemos y usted paga su fianza. ¿Es verdad, papá? ¿A razón de qué nosotros tenemos que estar esperándote para que tú ligues una, Y yo descuidando lo mío por ti. Si ustedes me ayudan, yo le prometo que puedo hacer lo que sea por ustedes. Yo les lavo, les plancho, les cocino, les friego. Páganos la luz. No, mejor vayan. No fue no, 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 mentira, 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 mentira. Señores, por favor, no me dejen solo. Está desesperadito, ¿eh? Pero está bien. Vamos a ver qué pasa. Ahora, lo primero que hay que pensar es, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Si como padres, como instructores, como... La seguridad. ¿Y quién ha visto que falta seguridad en un campamento? ¿Qué explicaciones te puede darme? Bueno, Natalia... No, no, Natalia, no. Señorita Peña, para usted. Por lo visto, la compañía de seguridad con la que nosotros estábamos negociando tiene problemas, tiene la línea averiada o algo, porque los emails se devuelven, no cogen la llamada, así que simplemente no tenemos seguridad. ¿Y no hay más compañía de seguridad en todo el país? Esas no son excusas. Si yo te encargué de eso, porque yo entendía que como a ti te gustan esas cosas de seguridad, iban a haber garantías en el campamento. Entonces, dime, Héctor. Ah, no. Héctor no. Señor Jiménez, para usted. Este es un buen momento para nosotros recorrer todo este campamento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque ni Luguelín se tira esto entero corriendo. ¿Por eso? Señores, si lo hacemos montado, no tendríamos ningún inconveniente. Pero será caballito, porque el señor me ha dado fuerza. Pero si lo cargo a ustedes dos, tengo que bajar la aplicación hernia. Dios mío, evangélico me desespera. ¿Y a mí también? Esto es hurto. Estamos robando un bienestar infantil. De montar bicicleta de una pérdida. Yo quiero montar con Natalia. Claro, después que seamos novios. Padre, te juro que yo no me robé esta bicicleta. Esto es solo un préstamo, padre mío. ¡Yo la devuelvo! He visto la primera madre aquí en campamento. No puedo montar en esto, ¿eh? Yo necesito refrescarme la vista.
Varón, yo no lo veo muy diestro a usted con eso de la bicicleta, ¿eh? Lo que pasa es que este mecánico y yo aprendí en una automática. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tienes que tener más cuidado, amigo. Discúlpame. No, que casi me trae una gente con una bicicleta. No, tú no te imaginas el pleito que me acaba de echar Natalia ahora mismo con el problema que tenemos con la gente de seguridad. Una vaina ahí con la compañía esta de que guardiana del país. Le pedí 3 personas y no me la han mandado ni... Ay, padre. Padre, perdóname esta mentirita, pero tú sabes que lo hacemos por Pedro. O dime tú, ¿acaso no es esta la señal? Sí, señor juez. Yo reitero la inocencia de ese pobre hombre. Él representa dignamente a la compañía porque su inocencia lo demuestra su hoja de servicio en la empresa Guardianas del País, fundada en 1974, comprometida con su seguridad y la de los suyos, Guardianas del País. Permiso para hablar, caballero. Espérate, dígame. Con su permiso, vengo por lo del tema del servicio de seguridad. Yo te voy a llamar ahora. Ok. ¿De cuál? ¿Cómo que de cuál? Guardianas del País, fundada en 1974, comprometida con su seguridad y la de los suyos. Guardianas del País. ¿Te lastimaste? Porque esa bicicleta a mí me va en el piso que de pie. ¿Tú eres la muchacha del bar? Sí, te ves buena, ¿verdad? Raúl, ¿y tú, Elisa? Elizabeth. ¿Y qué haces por aquí? ¿Vienes al campamento? ¿Eres maestra o porque estudiante no eres? No, ella está buena, pero tampoco es que está tan joven. No, no, puse a mi hija en el campamento y estoy buscando ahora la oficina. Yo te acompaño, no te preocupes. Pedro José, por favor, búscate a Ismael. No, no, yo puedo ir sola. Ella te habló. Nosotros buscamos a Ismael y ella que haga su diligencia. Hermano, no somos siameses para andar pegados el día entero juntos. Yo necesito mi espacio. No, de verdad, puedo ir sola. Ella habló en serio, ¿eh? Obedece. Usted parece el asesor legal de la compañía, hermano. O el dueño, digo yo. Digo, por los zapatos sí parece guacha. De un minuto, que tengo una llamada en la otra línea. Sí. Padre, perdona a este hablador hijo tuyo, pero tómamelo como una mentirita de caja chica. Venga para presentarle a Natalia, la coordinadora del campamento. No, 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 discúlpeme, porque yo soy el asesor de seguridad. Los 2 agentes vienen en algunos momentos. No, 3. Los 3, exactamente, los 3. Okay. Sí. Bueno, mira, hermano, usted no sabe el peso que usted me acaba de quitar encima. Usted me salvó la vida, literalmente. Yo lo voy a estar esperando por aquí, me procura, ¿eh? Ah, ¿tú ¡ey! Tú te puyas. Te sentí fuerte. Hola, cariño. Yo pensaba que tú no ibas a venir ya. Bueno, dejé a la niña con los profesores y vine a saludarte. Bueno, ¿te acompaño a la puerta? Sí. Señor. Marisol, ¿qué me dijo? Aparecieron. Óigame, yo quiero que estén aquí en la próxima media hora. Bueno, señor, lo que pasa es que yo no los consigo a ellos. Pero desde que yo sepa, yo se lo dejo saber. Está bien, está bien. ¿Pero dónde andarán estos? ¡Qué pique! Que no me dijeron ni me llevaron. ¿Tú le dijiste una mentirita al novio de Natalia? Ey, ey, ey. Novio no. Bueno, sí. Le dije algunos embutes, mentiras y falacias. Pero el señor ya me perdonó. Además, nos ayudó la coincidencia, porque resulta que aquí están esperando la misma compañía de seguridad del caso del guachimán que nosotros defendimos. Señores, somos muy flojos como habladores. Nosotros no tenemos porte de guachimanes. De verdad, yo no tengo cuadre de guachimán. Mucho menos yo. Bueno, tú estás piquerito, ¿eh? Pero tú como seguridad, estás más cerca de Natalia que estando en la oficina. Lo que pasa es que tú no quieres que nadie hable con Natalia. Es más, tú quieres que te nombren hasta el dueño del campamento. Todo perfecto. Yo como jefe de campamento, fuera un palo, admítelo. Bueno, ya, señor. Vemos el parloteo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le seguimos cayendo a embute al novio de Natalia o nos vamos de aquí para no volver jamás? Digo, a mí la segunda me gusta más porque la siento más definitiva. Me tenés que coger un curso para habladores. ¿En qué cabeza cabe, señores, que un solo seguridad va a cuidar todo este campamento tan grande? ¡No! ¡No! ¿Por qué tenías que hablar? ¡No! ¡No me maltrates! ¿Por qué soltaste la sopa? Yo dije que los guardianes eran 3. Pero Ismael, pero si tú no sabes mi agenda, ¿cómo tú comprometes mi tiempo? Señores, mire, tranquilo, yo estoy muy nervioso. Yo le prometo a ustedes que vamos a durar muy poco tiempo en este campamento.
Ahora vamos a disfrazarnos de guachimán entonces. Vamos a regresar a la ciudad. Héctor me conoce a mí, Natalia no conoce a los tres. Necesitamos ayuda. Habla. Hablé con el hombre. Me hizo así. Con unos lentes, unos bigoticos y un poquito de maquillaje eso se resuelve. Por ejemplo, a ti te maquillamos un poquito más oscurito. A ti te maquillamos un poquito más clarito. Y a ti no te maquillamos. Ahora disfrazado. Disfrazados, por favor. Nosotros somos abogados de la República. ¿Me pueden decir cuándo fue que nos convertimos en unos payasos? ¿Y tú? Ese viaje para allá fue lo peor que pudiste inventar. Que para mí lo que ha resultado ser es una puñalada trapera. Señores, pero por favor. Yo sé que es una pela esto del campamento porque queda muy lejos. Y está campamento para abajo, campamento para arriba. Es difícil, pero ya estamos en esto. O Natalia te acepta, ¿eh? O vamos a tener que hacer un telemaratón. Porque esos viajes ya no van a debancar a nosotros. La gasolina no está fácil. Además, este es un viaje sin logística. No se nos ha hablado de la dieta, del material gastable y del coffee break. ¿Y ahora ustedes no se mueven sin el coffee break? No. Y yo me hago esta pregunta 2000 veces. Nosotros disfrazados de guachimanes. Ya, señores, ya. No perdamos tiempo y vámonos, que estamos tarde y hay que resolver. Oh, qué bueno que están aquí. ¿Y para dónde iban? Para su oficina. Ah, bien, porque necesito que nos reunamos. Vengan conmigo. Claro. Se me había olvidado hablarle de don Apolinario, mi jefe. Y seguiste enfermo. Bueno, de eso sí iban a dar cuenta. Es un abogado de 1000 años. Maneja su efectivito, aunque siempre está clavado. Y no es tan moderno como uno quisiera. Pero así como lo ven, es ñoño con su trabajo. Y siempre tan oportuno. Yo espero que tengan suficiente tiempo porque tenemos muchos casos pendientes. Para usted todo el tiempo del mundo, don Apo, en el nombre del Señor. No meta al Señor en esto que yo me tengo que ir. ¿Quién se tiene que ir? Yo espero que ustedes no hayan hecho más compromisos. Porque tenemos muchos expedientes acumulados. Lo que pasa, don Apolinario, es que honesta... El hermano Raúl, el hermano Pedro y yo estamos comprometidos con usted en alma, corazón y vida. En el nombre de nuestro Señor Salvador. Y por eso pido en este momento que usted sea bendecido grandemente. ¡Oh, my God! ¿Te gusta esa vaina? Ay, Dios mío. Qué lambón es el hermano Imael, señor. Ya. Vamos a trabajar. Comencemos. Sí, hijo, al paso. Cálmense. Que el campamento no se va a mover de aquí. ¡Vecina! ¡Qué bonita! ¡Ayúdame! Es que tú pesas mucho. A ti como que te pasa algo. ¿Cómo tú te llamas? Usted tiene razón, don Apo. Y como esto se va a extender, yo voy a buscar el expediente para que trabajemos sin límite de tiempo. ¡Está bajando que estamos! Esto no puede estar pasándome a mí. Esto tiene que ser una broma de cámara secreta para ponerlo en la televisión. Este evangélico tan lambón. Ay, perdóname, señor. Busque esos papeles, Ismael. Yo tengo todo el día para eso. Miguel, entiendo. Pero tú no tienes que estar triste. Ah, claro, bonito. Para ti es fácil decirlo. Como tú no te aficionas como yo. Es que me encanta esa jevita. Bueno, no estoy enamorado ahora, pero lo estuve. ¿Quieres? No tengo hambre. Desde que estoy enamorado no como. No duermo bien. Entiéndelo, bonito. Estoy full entregado a Carolina. Tenemos que armar mejor esa defensa. ¿Qué me dicen? Pero tiene que ser ahora. No, ahora no. Claro que ahora. El señor confía en nuestros talentos. ¿Es así o no, don Apu? ¿Cómo me le puedo declarar? Necesito alguien de experiencia que me oriente. No, quizás tú puedes decirle algo como... Yo no sé. Algo como... Espérate. Lo tuyo es comida y vivirte jartando, pero en montadera y en mujeres se nota que eres un tremendo palomo. ¿Qué?
es que Pedro José y yo tenemos unos amores pendientes. ¿Eh? Sí, 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 nosotros estamos en unos amores. Digo, no, lo que pasa es que una señora ya no ama al esposo y por eso ya le está solicitando el divorcio. ¿Un divorcio? Exacto, exacto. Usted lo que tiene que hacer es quedarse con Ismael trabajando en lo que nosotros abordamos esos casos que son nuevos para el bufete. Oh, pero qué bonito, qué bonito. Al MAPE, que lo dejen aquí y que me dejen a mí con todo este maldito expediente. Perdón, padre, pero es que estos son dos abusadores. Tengo que pensarlo. Aquí no hay nada que pensar, pero no nos vean raros que somos nosotros. Pero con algunas modificaciones. No puedo estar lejos de ese campamento, sabiendo que el leonazo de Héctor está cerca de Natalia. Así es que cúbranse. Por eso decía que se cubrieran. Héctor, para que me regales unos minutitos ahí en mi oficina, pero solo tú y yo, ¿ok? Dame un segundo, estoy esperando al supervisor de seguridad. Me dijo que venía ahora y parece que se perdió, qué sé yo. Entre lo nervioso que me pone Raúl. Tú lo que no quieres llegar, ¿eh? Porque con esta velocidad, o es al hospital o es al cementerio que vamos a llegar, ¿eh? Y yo no puedo maltratar mi cuerpo. Porque las mujeres son locas con mi figura. Y la insistencia de pararse para buscar un pequeño refrigerio. Párate. Es un refresquito que quiero. Tengo sed, un solo refresquito, por favor. Ni tan pequeño. Me tenía desesperado. Mientras nosotros llegábamos al campamento... Y entonces este es un caso que hay que declararlo complejo. Ismael estaba harto en la oficina. Oh, pero padre, ¿y este sueñito que me está dando? No, padre, no lo permita. No lo permita que se apodere de mi cuerpo. Bueno, pero una dormidita me caería a mí de lo más heavy. Perdón por lo heavy, padre. Natalia iba a hablar con el ex. Permiso, al profe Héctor lo buscan, dicen que es urgente. ¿Arturo tu nombre? Sí. Ey, ¿qué pasa? Nunca paleta, efectivo es lo que quiero. Los niños están que no cogen corte con eso del efectivo, ¿eh? Pero se logró el objetivo. Natalia no habló con él. ¿Ustedes son? Nosotros somos los de la seguridad. Sí, porque un campamento sin seguridad... Es como una boda sin luna de miel, es como una mujer en la playa sin bikini, es como un hombre sin novia. Ven acá, espérate. O sea, que todo el ejemplo tuyo tiene que tener mujer obligado. Y una nana. Él es Pepe, así me dice. Y él es... Evaristo. Evaristo. ¿Y su compañero? No se llama ni Pepe ni Evaristo. No se llama... No. Él habla del Moreno. ¿De Moreno? Sí. Bueno, él fue a la compañía, llenó una hoja de servicio y dijo que venía en breve. En breve. Sí. En breve. Bueno, no hay tiempo que perder. Perdón, ¿su nombre son de nuevo? Héctor, ¿tú confirmaste con la compañía que esos hombres son verdaderamente agentes de seguridad? Natalia, yo sé que tu puesto de coordinadora del campamento te tiene así como nerviosa y eso. Pero tú tranquila. Yo voy a intentar llamar de nuevo a la compañía de seguridad para confirmar, para que me dé los nervios, ¿sí? Hola, mi amor. ¿Y tú no pensabas llamarme? No diga eso, corazoncito, que tú sabes que aquí hay mucho trabajo en el campamento. Ahora mismo estaba yo confirmando una cosa con la gente de seguridad, que tenían un atraso ahí. No me digas que hay problema con la seguridad del campamento. No. Está todo bien. La gente de seguridad está aquí, está todo perfecto. ¿Por qué mejor no hablamos de nosotros, mi amor? Así comenzaba nuestro operativo romance en el campamento. Y que como seguridad. Marisol y el guachimán que habíamos defendido nos ayudaron a conseguir los uniformes, pero parece que Marisol quería algo más. Marisol, las partes privadas son las partes privadas. Era el CIPE. Al parecer, yo no era el único enamorado del campamento, ni tampoco el único que estaba cansado de tanto afanar. No, pero papá, no. ¿Y este lodo? Nunca lodo, por favor. Tú sabes cómo soy yo, que siempre privado en hediondito. No me mande este lodo. Hombre, no, espérate. El culpable soy yo. Yo soy el culpable. Porque estos tigres me dejaron botado y yo vengo atrás de ellos, de corita, atrás de estos dos pillos. ¿Por qué? Por el coro. Carolina. Mi bebé. Héctor y ella en el campamento. Yo me siento muy sola, mami. Tú como que sabes mucho del amor. Yo sé de mujeres. El que sabe de la física es este.
y de comida sé yo. No, 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 tú te has pasado el día comiendo y ofreciendo, no, que te aproveche, mi rey. Entonces, si tú eres el especialista en aficiarte, ¿tú me puedes ayudar? Las niñas y los niños no pueden pensar en eso. Mejor duérmete. Eso lo sé, yo solo lo quiero como un amigo. No, mi amor, el que sabe de aficiar, pero no consigue ni para un jugo de naranja. Entonces ustedes lo que parece son un grupo muerto. Yo sí tenía un novio. Yo estuve muy enamorada, pero yo fui un idiota. El amor es como muy complicado. Cuando soy un adulto espero no sufrir por amor. Yo también lo espero. Pero en lo que se averigua el caso, estoy sufriendo ahora. Ay, es que el amor es tan bello. Sobre todo cuando tú amas y eres correspondido. Ay, el amor, Cupido y todas sus cosas. Ay, sí, pero con la guayada que tú te has dado es para que no te enamores jamás en tu vida. Mejor duérmete, que mañana va a ser otro día y te prometo que vamos a seguir hablando. Pero antes de dormir, tírame el cuento, hombre. ¿Quién fue el tipo ese que te afició? Ojalá yo hubiese sido yo. Emma, me voy. Siento que estoy perdiendo el tiempo aquí con ustedes. Le voy a dar un cocotazo. No. Yo no puedo seguir así. Cada vez que yo vengo aquí, yo caigo en el lodo. Óigame bien. Lo que tenemos que hacer es ver en qué está Natalia. Ver si el Ken, el príncipe... Sí. Héctor, el tipo que te quitó la que iba a ser tu novia. No, por favor. Eso no son términos, es un término ofensivo. Lo correcto es decir, Héctor, el que le está ruyendo la novia. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién fue que Héctor le quitó una mujer? Y esa será Natalia. Eso da deseo como de averiguarlo. Porque esta gente cree que uno lo que piensa en comida. Natalia tenía la misma rutina antes de dormir. Y nosotros también. Aunque cada uno en su mundo. ¡Sale a la piscina! ¡Que salga de ahí! ¡No quiero! ¡Sal! A Raúl e Ismael no sé cómo agradecerles. Siempre han sido incondicionales conmigo. Estaban en mil lugares casi al mismo tiempo. Y daban cualquier cosa por verme así. Bueno, así no. Querida Carolina. Querida no. Amada Carolina. Creo que eso está muy fino. Hola, mami. Ay, no. Ay, me pasé de tigueraje. Ay, la melancolía. Los días y las noches seguían pasando con normalidad. Nada como para ponerse a pensar. Digo, hay cosas como que hay que reconsiderarlas, ¿sí? Nosotros llevamos 3 días aquí y no ha pasado nada. No se está durmiendo y encima de eso le estamos fallando a don Apo en el trabajo. Oigan bien, yo reconozco que a mí el Señor me da fuerzas, energía, pero el día que esas fuerzas y esa energía me falten, aquí lo vamos a joder todo. Digo, perdón, padre, perdón, pero es que todo tipo están abusando de mí. Es verdad, Pedro. Además, no podemos hacer más de lo que hemos hecho por ti. Tú no te puedes quejar por nosotros. Además, tenemos cansancio y hay trabajo en la oficina. Comiendo. Mire, denme un par de días, por favor. Yo voy a hablar con Natalia. Sea pato gallareta, yo le voy a decir lo que hay y le voy a cantar la pura. Comiendo. Es que no podemos.
Raúl tiene razón, Pedro. Nosotros no podemos. No podemos. No podemos dejarlo solo en ningún momento. Tenemos que estar con él todo el tiempo. Mira quién llegó. Elizabeth, la que me gusta. Yo tengo 10 días sin ver una mujer y por fin llegó ella. Comiendo. Padre, perdónalo, porque este es un enfermo con la mujer, pero el otro es igual, ¿eh? Porque son dos pervertidos que quieren quedarse aquí porque tienen un dos pa' dos con mujeres. ¿Y usted está aquí ya porque usted quiere la suya, papo? Claro, papo, ¿qué pasa? No, ¿eh? Desde que murió mi adorada Matilde, este motor no se prende. Digo, lo caliento por la mañana para que no se funda. Comiendo. Hola, Marisol. Pedro José. Bueno, Ismael y Raúl ya tienen que estar llegando. Por Pedro José estoy preguntando. ¿Él está bien? Digo, yo me imagino que tiene que estar bien. Usted tiene que yo lo llame. Inmediatamente. Que vaya ahora a mi oficina, si es que él quiere seguir trabajando aquí. Tuve mi primer gran encuentro con Natalia, aunque fue como ayudante para cargarle unos sacos. Esa sonrisa me alegraba el momento. Y el sonido del celular me lo tiraba por el suelo. Pero no puede ser que ese sea el sonido de su celular. Conozco una persona que tiene el mismo sonido, pero yo pensaba que era el único en el mundo. ¿Cuánto extraño, Pedro José? Él es como mi hermano. Ay, Pedrito, parece que da una apuesta que no le coge corte a nadie. Se me escapó. Mira, ese Carolina, ¿y ese es su mamá? Mamacita. Ismael, ¿esa es la mujer que te hablé? No, espérate. ¿Cómo de qué me hablaste? Porque si yo mal no recuerdo, entre 1772 mujeres con 60 centavos, perdí yo la cuenta. Esa es Elizabeth. O sea, que yo tipo la hija y tú por la mamá. Mira acá, esas mujeres son muy finas. ¿Tú crees que con ese swing que ella tiene se va a fijar a un guachimán como tú? Estaba buena eso. ¿Qué puetazo te tiró el muchachito? ¿Qué pasó? No es correcto este. Muchachito, ¿quién te dijo que yo soy guachimán, Sí, cuidado los dientes. Pues nada, jóvenes, se me comportan. Tranquilitos aquí que yo voy a echar una papita, Mis tías. Yo quiero que tú sepas que yo soy especialista en artes marciales. Bueno, ¿cómo te explico? Y cuando yo trato de... Al final tú eres guachimán, tumba eso. Me mató. Está muy mal que papi no haya venido. Seguro se complicó, mi amor. Tú sabes que él te quiere mucho y yo también. Pero si tanto me quieren, arréglense, hombre. Yo no quiero que estemos divorciados. Ay, amor, eso no es tan fácil. El día transcurría y seguía cerca de Natalia. Ella dando órdenes y yo fajado trabajando. Claro, otros privando en bueno estaban muy lejos del trabajo. Marisol insistía en localizarme. Y otros querían ajustar cuentas. Ven, Arturito, ven, que tú y yo vamos a hablar. Párate ahí, ven acá. Párate ahí. Párate ahí. ¡Agárralo! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí, muchacho! ¡Que te pare! Ay, hermano. Hermano, explíqueme esto. No, explíqueme usted cómo es que hace un rato tenía una melena y ahora está más bajito con guardia. Es que a mí cuando niño me chupó una bruja. Pero hermano, yo a usted le voy a decir la verdad. Yo le he estado dando a usted con la de mito. Ay, Pedrito, arranca para acá que don apuesta que echa chispas. Ese hombre cree que tú no tienes de mojiganga, de por Dios. Ay, Dios mío. Además, tú estás abusando de mi talento para hablar embustes. Ese pana cree que tú estás trabajando en otro lado. No diga eso, Marisol, está bien, yo voy. Sí. Lo que pasa es que tengo uno pendiente aquí y ahora no voy a poder ir. Ah,
pues tú lo que quieres es que te partan aquí. Sí, 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 usted tiene razón, usted tiene razón. Yo tengo que ir para allá. Cuando usted pueda, voy a necesitar una ayudita. Ay, es que no puedo, Marisol. Siempre te he dicho, Pedrito, que la responsabilidad es la responsabilidad. Deja todo y ven, por favor. Mire, no se preocupe, ya no lo voy a necesitar. Ay, de por Dios. La verdad es que un hombre enamorado se vuelve nada. Los hombres son unos frecos, son muy pocos los que sirven. Ay, sí, usted tiene mucha razón. Somos muy pocos los que servimos. Discúlpeme, pero yo no lo conozco a usted para estar hablando de estas cosas. Bueno, sí, digo, no. Yo quiero ser... ¿Qué quieres ser qué? ¿Artista, deportista, político, qué? No, no, quiero ser tú. Mi, ¿qué? No hagas eso y dime. Lo que vayas a hacer lo decidirás, hazlo rápido. ¡Au! Sí, señor. Usted es un seguridad. Ubíquese. Mantenga su distancia. ¿Pero yo qué he dicho? Nada. Aparte de que estoy buena, de que mi hija parece mi hermana, de que me hace falta un buen hombre y de que no conozco los placeres de la vida, nada. ¿Usted no ha dicho nada? Pero esos son simples halagos. Ese tigueraje suyo, clásico de los mujeriegos. Pero esto, Héctor lo va a saber. Ay, no, señora, por favor, no me haga eso. Tú me presionas. Yo no. Mis amigas dicen que estás enamorado de mí. ¿Yo? ¿Pero cuándo y dónde? ¿Y quién dijo eso? Ah, no, pues perdóname. Yo llegué a pensar que sí. Bueno. Vámonos, mi amor. Este campamento no es lo que yo pensaba. Sí, Carolina. Estoy muy enamorada de ti. Como don Apo, yo... Ay. Pero bueno, ¿qué es esto? Ay, don Apo, disculpe, lo que pasa es que este muchacho no se lleva de uno. Papi, ven a cambiarte. Ay, mi amor, yo espero que este campamento acabe pronto. Yo estoy desesperada sin ti. Tranquila, mami, ya esto no le queda mucho. Aunque el campamento me gusta bastante, sobre todo por la profe Natalia, que es tan chula. Cuídateme mucho, princesa. Así no podemos. Usted se concentra en su trabajo. Los boches de don Apo se hacían más frecuentes. Esos boches llegaban hasta mencionar a mi mamá. Pero aún cogiendo esa pela, no quería perderme de estar en el campamento. Aunque Raúl no podía decir lo mismo. ¿A ti te andaba yo buscando? ¿Tú eres un seguridad o un playboy? Bueno, una cosa complementa a la otra. Tú lo que eres un buen freco. A mí me dijo mi amiga, que tú lo estabas enamorando, cuando lo que usted tiene que estar haciendo aquí es trabajando. Señores, por favor, piensen en sus hijos. Tú lo que es un buen freco y un abusador. ¡Abusador eres tú! ¡Que te fueron a enamorar a todas las mujeres y no lo dejan a uno! Y me digan, a mí no me suba la voz. ¡A mí no me suba la voz! ¡Señores, por favor! ¡Paz y mesura! Ustedes son dos adultos. Este es un campamento de niños que tiene que promover la paz y el amor. One Dory, be happy, por favor. ¡Tranquilidad! ¿Y qué es lo que ustedes quieren? ¡Que este desorden domine aquí! ¡O se calmen o aquí va a haber problema, coño! Perdón, padre, me se zafó. A mí me se zafó. ¿Y sabe qué? Yo no te quiero ver más en este campamento. Yo voy a llamar a la compañía para que te voten. No, señor, no, por favor. Que él necesita su trabajo. No. Yo no necesito trabajo. Los dientes, conejo, los dientes. Ustedes se creen que ustedes están de su cuenta aquí, que hacen lo que les dé la gana. Señores, Carolina González no aparece. No la he encontrado por ningún lado. ¿Cómo que Carolina González no aparece? Si yo la vi esta tarde despidiéndose de su mamá. El que sí se despidió de ella fue usted. Y muy bien. Tú cállate, vamos a buscarme. Vamos, ¿dónde la pierdo? Pero yo no entiendo cómo es que esta niña se pierde así, de que por así. ¿Quiere? Tú deberías estar comiendo en vez de estar llorando ahí. Es que yo no puedo hacer nada de esto. ¿Cómo ella se pierde así? Así sin aparecer. Compay, supérnese ya, Anton. Compórtese con un varoncito, hombre.
Ay, no, yo voy a buscar por mi lado. No es verdad que yo voy a estar aguantando la cuerda de ustedes dos. Ay, no, señores. Vamos a correr, que ustedes están demasiado calmados. Calmado no, joven. Lo que pasa es que no es para un maratón que vamos a buscar una tiguerita. Ya, dejen el relajo. Vamos a separarnos a ver si cubrimos más espacio, sí. ¿Dónde se metió la tiguerita esa? ¿Dónde se metió? Pregúntale a la madre para ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo veo a todos estos muchachos alborotados corriendo. Mi novia se perdió. Digo, la chamaquita que me tiene loco. No sé, no aparece. Nadie la ha visto. ¿Qué se perdió? De noche. En un lugar como este que pueden aparecer culebras, cacatas, serpientes. Ay, pero no me digas eso. Pero es la realidad. Hola. Hola. Qué bueno que estés aquí, mira. Ayúdame a buscar a esa niña. Se me perdió. Su nombre es Carolina. No se ve bien por la foto, pero... Y es nuestra responsabilidad, yo estoy muy mortificada. Ay, no más que yo. Dejemos la habladera y vamos a buscarla. Vamos. ¡Carolina! ¡Tiguerita! 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 ¡Carolina! 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 ¿Y por qué se pararon? ¿Se cansaron? Shh. Alvarito, quítese su lente. Con razón es que estoy viendo un poco oscuro, pero es que el estilo no puede perderse. Estoy escuchando algo. ¿Algo? Se arrancó a llover. ¡Me va a dar gripe! ¡Ay! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Oh! ¡La lluvia! ¡Esta es una señal! ¡Sí, sí! ¡Una señal que si seguimos mojándonos nos va a dar un gripón muy grande! ¡Carolina! Sí, Elizabeth, tu hija. ¿Que mi hija qué? ¿Que Carolina qué? Espérate, mamá. Explícame rápido. No, espérate. Cálmate, que aquí todo el mundo la está buscando. Yo personalmente estoy exhausto buscando a la niña. Elizabeth. Es fácil, yo salí para afuera con ese aguacero. ¡Carolina! Dios mío, pero ¿y esta muchacha? ¿Dónde se habrá metido? ¡Allá! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corriendo! ¿Cómo que te hace? ¿Mortificarme? Ven, vamos a tu cuarto que tenemos que hablar. Gracias. Yo no tengo cómo pagar. Esta noche no paró aquí. Una nueva tormenta llegaba al campamento. ¡Ay, mi hija, espérate! ¡Ay, Diosito! Cuídala. Mi hija está loquita. Mi hija, ¿qué te pasó? ¿Por qué te perdiste? Porque estoy muy triste. Tienes un novio que no es mi papá y no me dijiste. Hola, abuela Hortensia. Novio. Bueno, amor. Amor, no. Díganos, que no nos sabe amor es. Ey, comiendo. Amor, lo de tu papá y mío ya se terminó hace tiempo. Y yo no considero prudente hablarlo aquí y ahora. ¿Que no? ¿Y entonces nos vamos a quedar sin saber? Ey, comiendo. Nosotros nos vamos ahí para que pueda hablar sola con ella. ¡Oh, pero qué alegría! ¡Qué emoción! Cuando el hermano Pedro José se entere, no va a caber de la alegría. ¡Ay! ¡Estamos emocionados, carajo! Perdón, padre, se me zafó. Sí, mientras tú estás emocionado, yo tengo una cuerda. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el modelito ese dejó a Natalia por Elizabeth. Señores, ¿y si se descubre que ustedes no son guardianes? Esto es muy complicado, te pueden caer hasta preso. No. ¿Quieren pastelito? Están un poco mojados. No, cárcel no. Padre, no permita que yo vaya a parar a la cárcel por estos dos delincuentes tardes habladores. Y usted, Benito, llénese esa boca de comida. No se atreva a contar lo que yo le confesé. Por favor. Bueno, señores, ¿y ese no es Pedro José con Natalia? Si no hubiese sido por usted. Ay, no, pero... No me diga usted, trátame de tú, que así como tú me ves, yo soy casi un niño. Bueno, si no hubiese sido por ti, Evaristo, todavía estuviéramos buscando a Carolina. Y si no hubiese sido por ti, yo no te hubiera dado tanto viaje para acá. ¿Qué? No, que para de llover. Bueno, cuídate mucho y descansa. Miguel, a dormir. Sí, señorita. Jérquina, tú no estás aficionado de esa tipa, tú eres un monstruo. Y tú eres un fresco.
Vamos a ayudarlo todo. A ti te gusta ella. Al otro pana tuyo le gusta la mamá de la mía. Y a mí me gusta la mía. Creo que hay un lío mujer entonces. Lío no. Aquí lo que hay es un grupo de tigres aficiados. Oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar esto con un concepto como el round robin. Un round robin sentimental. Todo contra todo. Ella es para nosotros. Arroya. Mija, pues yo te he dado esa bendita dirección como 50 veces. Y las flores no terminan de llegar. Hola, papi. Ay, digo, Raúl. Hola, Raúl. Mira que ya las flores van en camino. Pero cuéntame una cosa. ¿Cómo es ella? ¿A qué dedica el tiempo libre? Dime la verdad, si está más buena que yo. Porque eso yo lo dudo, mi amor. Porque yo estoy durísima. Ya, y tú perdiendo tu tiempo. Con mucho amor, de tu enamorado secreto, Miguel. ¡Evaristo! Mira qué sorpresa me enviaron hoy. Ya yo sé quién fue. Sí, ¿y cómo te enteraste? Qué detalle así, nada más me lo podía enviar Héctor. Ay, qué felicidad, parece que por fin se va a decidir volver conmigo. Ay, qué bella, mira. Nacimiento de San Sop. Y entonces... ¿Quieren que vea? Gracias, gracias. El coffee break. Yo entiendo, ¿sí? ¿Vamos a hablar, pues? Héctor, aparece. En ese campamento nunca hay señal. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que ese hombre no te ha puesto para mi hija. Repito, la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la paz de la vida. Yo siento como una presencia, de un malvado que me están quemando, me están comiendo. ¡Rácame, desgraciado! ¡Loco, te voy a arrancar y yo también! ¡Ay! ¡Maldita, rácame! Padre, perdóname, pero a este niño hay que lambérselo. ¡Párate ahí! Pero, querido, ¿tú estás perdido? ¿Qué de tu vida? ¿Tú me tienes botada a mí? No, botada no. Es que he tenido mucho trabajo. Pero dime el campamento, ¿cómo va? Por favor, niño, sal del agua. ¡Sal del agua, pichón de demonios! ¡Sal del agua! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! Te prometo que desde que salga del campamento nos vamos a ver. A lo mejor nos vemos antes. No, no creo. El campamento queda lejísimo y además yo sé que tú tienes muchísimo trabajo. Pero nada, yo solamente te estaba llamando porque me hacía falta hablar contigo. De verdad. Wow, mamá. ¿Qué dijiste? No, que hoy comida de mamá y pensé mucho en ti. La comida estaba muy buena. Seguro que Pedro José no vino, ¿sí? Seguro que no. Sí, yo estoy aquí, don Apolinario, para usted, 24-7. Pedro José, ¿y ese bigote? ¿Eso es un nuevo look o que tú estás privando el loco? Amor, amor. Oye, pero de verdad que tú eres fuerte. ¿Qué fuerte tú estás? ¿Engañándome a mí? ¿Engañándote de qué? Si eso es lo que es una amiga mía. No, señor. Usted no le da beso en la boca a una amiga. ¿Qué beso, mi beso? Yo no la besé en la boca. Eso fue un piquito. Y va a la voz, por favor, que estamos en un campamento. Aquí hay muchos muchachos. Están peleando así mismo, mi amor. Termina con él. Ven con yo, papi. No, padre, no. No permite esa pelea. Recuerda lo que pasó con David Goliat.
Ese pleito terminó fue en una pedra. Mira que evangélico, ¿de qué lado que tú estás, eh? Te llenaste de odio. ¿Tú quieres que yo se arregle? ¿Cómo que necesitamos un tiempo? Ya yo sé. ¿Esa es la que te gusta? Yo no te importo. ¿Te cansaste de mí? No es eso, mi amor. Cógelo suave, bájale algo, sí. Tú como que te sientes más bueno de la cuenta, ¿verdad? Ahora ella le está diciendo, es que tú no me quieres, es que te olvidaste de mí. Pero oye lo que él le respondió. Tranquila, nena. No eres tú, soy yo. Dame tiempo. Y ahora ella le está diciendo, ¿es que te crees que está más bueno de la cuenta? No. De verdad, te prometo que te voy a llamar cuando las cosas se calmen, ¿está bien? Yo no soy relajo tuyo. Así, yo no sigo contigo. Yo porque no te localicé y de estúpida arranqué para acá, dije a darte las gracias y la sorpresa por lo de las flores. ¿Las flores? ¡Ay, estúpido! Ay. Increíble. ¿Y a ti qué te pasa? Raúl estaba en el mismo equipo que yo, en el de los que no pegaban nada. Y Miguel, ni se diga. El caso es que no podía seguir dándole vueltas al asunto. Tenía que coger para el campamento y decirle a Natalia toda la verdad. Yo me voy a poner nervioso y no me va a salir. Mi hijo, ya no le des más vueltas. Mal pasando en un campamento sin necesidad. Yo sé que nosotras las mujerones que estamos buenas, abusamos. Pero tú tienes que hablar con ella. Tú tienes que decirle lo que hay. Tú tienes que decirle que estás puesto para tu número. Tú tienes que ser firme. Es que ella es tan bella. Cálmate. Yo sé que nosotras los mujerones así, de verdad, nos damos más postín de la cuenta. No puedes desesperarte. Es que si ella vuelve con su novio, entonces todo el campamento va a ser de balde. Ay, ya no me llores más, mi hija. Ay, que no me gusta verte así. Tú vas a ver que mañana va a ser un gran día. Hablando ya. El día empezó de maravilla. Muchos juegos, niños corriendo. Otros tratando de comer. Estaba decidido a bombearle todo a Natalia. Pero... Natalia, ¿qué te pasa? Marito, yo me quiero morir. ¿Qué pasó? Mi novio, el que era mi novio, me estaba engañando con Margarita, la hija de la directora. Me dejó por ella. Bueno, pero a lo mejor eso era desde antes. Y no me diga eso. Yo lo quiero mucho, él es bello, pero... mentiroso. Hablador. Oportunista. Trepador. Aprovechado. Un vago. Bueno, vamos a dejarlo así, hijo, le estamos dando duro. Buen día, camarada. Ay, mi madre. Ay, la seguridad, de verdad. Ay, mi madre. Señores, que usted no entiende. Mantenga su distancia. No quiero hablar con usted. Es que hay cosas que tú tienes que saber y no sabes. Lo que tengo que saber de usted, lo sé. Usted es un fresco. Y los hombres no sirven. Mire cómo me pagó Héctor. Ese sí no sirve. Porque ese primero tuvo amor con Natalia, luego contigo y luego con otra más. Ese sí es un mujeriego. Ese sí. Pero usted como que sabe demasiado de Héctor. ¿De dónde lo conoce? Porque para ser guachimán usted está pasado de chimoso. Marrón de Dios, vámonos, que esto se complicó. ¿Cómo me voy a ir ahora? No, es posible. Padre, usted no entiende que se complicó esta maldita vaina. Perdón, padre, perdóname. Camino, ven, vámonos, vámonos. Espérate. ¿Cómo que ustedes son los verdaderos guardias de seguridad? Señor, aquí tiene que haber un error. No, es que no puede haber ningún error. Eso no puede. Es que eso es imposible. Si yo tengo par de semanas ya con tres agentes de seguridad de su misma compañía. Discúlpeme, señor, pero ahora fue que nos mandaron a nosotros. Dije que había una solicitud y aquí estamos. Esta compañía siempre tiene problemas de comunicación. Pero si ustedes son los de verdad, entonces ¿quiénes son los que yo tengo aquí? Ladrones o infiltrados, que para los fines son lo mismo. Delincuentes. Héctor, ¿y qué es lo que pasa con esta gente de seguridad? Las cosas van a mejorar. Eso mismo me dice mi amigo Pedro José. Ustedes como que se parecen. El mismo tono de voz tiene. ¿Qué nos parecemos? Digo, los colaboradores que son y los tiernos que son. Estamos en problema, Pedro. Pedro. No, lo que pasa es que mi nombre es realmente Pedro Evaristo, pero eso de Pedro es muy común. Me gusta que me digan Evaristo. Evaristo. Viene el apocalipsis. El Armagedón. Se armó la del diablo. Un momento, señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No podemos explicarlo, pero tiene su explicación. Háblale en clave. ¿Pedro? ¿Evaristo? No entendí. ¡Vamos!
¡Somos tres! ¡Somos tres! Pero el lodo nada más me calla a mí. Dime, padre, dime rápido. ¿Por qué no le calla a estos dos que son más malos y más habladores que yo? No, 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 de habladores podemos discutirlo. Pero ¡cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérense, espérense, espérense. Estamos corriendo, yo ni siquiera sé por qué estamos corriendo. Porque llegaron los verdaderos seguridad del campamento. Señores, ¿por qué nosotros no pensamos esto antes? ¿Quién enamorado piensa? Y ahora hablando de pensamiento y de cosas que pensar, ¿qué es lo que va a pensar Natalia cuando se entere? Esos son unos ladrones que tenían semanas aquí tratando de robar, no sabrá Dios qué. Miren, vayan y busquen a los tres tigres que tienen el mismo uniforme que ustedes. Y búsquenlo abajo de la piedra, pero encuéntrenlo. Nunca debí confiar en ti. Por tu culpa tenemos tres ladrones que están poniendo en riesgo los cientos de niños que tenemos en este campamento. No, no, espérate, Natalia. Natalia, no. Señorita Peña para usted. No ganamos nada peleando. Tenemos que solucionar este problema. Yo pienso que quizás se aprovecharon de tu buena voluntad, Héctor. Mire, Margarita. Cuídese de ella. Que eso no es lo que parece. Pero ven acá. Ahora como que hay más seguridad que nunca, porque ahorita vimos a guachimanes de eso corriendo. Concéntrate aquí, mamita. Déjalo a ellos que corran todo lo que quieran. Es que no. ¡Ya! ¡Ya esto se va a perder! ¡Ya! No, espera. Oye, déjate de lamento, ¿eh? Que por primera vez no he pensado en más mujeres desde que hablaba con Elizabeth. Uno cuando está enamorado como que se pone como medio idiota. ¿Entonces tú naciste estando enamorado? Ay, Dios, perdóname, que ya no sabe lo que dice. A mí no me dio tiempo decirle a Natalia todo lo aficionado que estoy de ella. Con este lío ya, ella no me va a creer. Padre, solo una señal. Danos una señal, padre. Una señal para saber qué debemos hacer. Bueno, la señal es que corran, que vienen los verdaderos guachimanes. Gracias, ¡vamos, padre! ¡Vamos, rápido! ¿Esos son los muchachos que van corriendo ahí? Bájeme, que me lo estoy perdiendo. Espérate, hombre, que parece que se descubrió. ¿Que se descubrió qué? ¡Compadre, se le está hablando! ¡Bájeme, que me estoy perdiendo el show! Espérate, que se descubrió que no son guachimanes nada. Uno de ellos vino enamorado de Natalia, la coordinadora. Yo sabía, esos tres tienen pinta hasta de abogado, pero de guachimanes no. Mire, Marisol, usted está encubriendo a esos muchachos por algo. Porque no es posible que cada vez que yo le pregunto por ellos, usted le entra como un gagueo que yo no entiendo. ¿Qué gagueo, don Campo? No, para nada. Mire, por mí usted puede partirme cualquiera de los tres. Yo no tengo nada que ver con eso, a mí no me importa. Yo lo que digo es que ellos deben de venir corriendo para su trabajo. Marisol, ¿qué le dijeron los muchachos? ¿Por dónde vienen? Señor, ustedes me perdonan, pero esto es una locura. Tirarnos al agua, yo no sé nadar. Y encima de eso, nos van a comer los tiburones. No, maestro, esto es un lago, aquí no hay tiburones. Ah, no, tú veas, yo estoy tranquilo, caramba. Sí, lo que aquí aparece son unos cocodrilos que nos relajan. ¿Confirmado? Los que llegaron ahora son los verdaderos agentes de seguridad. Esos tres tipos de seguridad estuvieron raros desde el primer momento. Que ese tipo es un freco.
Tú una mamazota, usted está muy buena. Pero es verdad. Y me dijo, usted necesita un hombre con vitalidad, con fuerza, porque el hombre que usted tiene es un flojo. Ah, no, espérate. A ese lo pongo yo en su puesto. Ahí falló Natalia. Ella es la coordinadora de este campamento. Aquí hay que llamar a la policía. Permiso, permiso. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué buscaban aquí? Hasta amables fueron con todos. Barito fue un amor conmigo. Ay, Dios mío. Que esos delincuentes no hagan daño. Sí, estoy un poquito nervioso, pero eso se me quita después que le entremos a la picadera. Ahora quiero que brindemos. Abusador, yo nunca quería saber de él. Siempre vivía de que es bueno y es superhéroe. No es por nada, Miguel, pero tú no pegas una. Bueno, con este lago no se va a acabar nunca. Quiero, pero ustedes van lento, ustedes no están pedaleando, ustedes no están en los suyos. ¿A qué fue que vinimos? ¡A jugar! ¡Pedaleen! ¡Mira que nos están alcanzando! ¡Los tipos vienen más rápido que nosotros! Ajá. Mira, a propósito, usted está haciendo el loco, mi rey. Tú no has pedaleado, yo tengo esta canilla seca ya. Señores, yo no puedo pedalear porque a mí la federación me lo prohíbe. Federación, no me cambie el tema. Pedaleando. Natalia, tú también corriendo. Los seguridad corriendo, el estúpido director, a todos los que dan una motocicleta. ¿Aquí está pasando algo? Sí, señora Elizabeth, con seguridad le digo. La seguridad del campamento no era seguridad. ¿Seguro, seguro, con seguridad? Sí, seguro. Pero mire, no haga mucho alboroto, por favor. Que yo no quiero que los demás padres se enteren. Y usted sabe que yo soy la responsable de esto. Yo soy la coordinadora del campamento. Ay, no, pero yo no me lo pierdo. ¡El bigote! ¡Espérense! ¡Hermanos! ¡Falto yo! ¡La gorra! ¡Ay, Dios mío! Definitivamente algo malo les debió haber pasado. Este hombre está molesto y la parte. Marisol, óigame. Dígamele a esos tres que se creen dueños de este bufete que pasen por aquí mañana a buscar su carta. Ay, don Apo, si ellos no han llegado, seguro es que algo malo les ha pasado. Y como usted es parte de la barra de la defensa, también se va. No, don Apo, yo no tengo nada que ver con la actitud de esos tres irresponsables. Al que usted tenga que partir, usted lo parte ya. Yo solo digo que seguro algo malo les pasó. Todo quedó aperísimo. Sí, quedó bien, sí. Ahora solamente hay un problema. ¿Y qué fue ahora? ¿Cómo yo me voy a bajar de aquí? No le tengo miedo a las alturas. Cómete un batalito de esto para que aplaste los nervios. ¡Espérense! Así mismo fue. Llegó la policía, pero eso no fue lo peor. Pedro José, ¿tú? Sí, eso fue lo peor. Me descubrió y de qué manera. ¿Tú eres el del bar? El que me enamoró. Llévenselo, ellos son delincuentes. Padre, perdóname, pero tú sabes que yo no soy un delincuente. Lo que pasa fue que Raúl me arrastró. Ese desgraciado me trajo hasta aquí. Perdona, padre, me pasé. No puedo creer. Pero José lleva semana aquí, pero ¿buscando qué? Él es un abogado. El amigo vino como a hacerle la segunda, pero ¿detrás de qué? A la mujer que quiero. Es que yo no le tengo que estar aguantando a ustedes el chocito ese de disfrazadera, de que sin dormir, de que sin comer, presiona de un tal don Apo, y todo por una mujer. Es que el hombre enamorado es como el kipe que no coge cabeza. No, no es eso. Ustedes se fueron por lo carnal, por el deseo, la lujuria, atrás de las mujeres, buscando qué en la mujer, sus caderas, su cuerpo, su pierna, su boquita. ¡Ay, mamacita, qué rica! ¡No, padre! ¡Perdóname! ¡Ellos me han convertido en un enfermo! No, es que lo de ustedes parece un showcito de niños. Además, nosotros no tenemos por qué creerle.
A propósito, ¿hicieron su llamada? Saludos, comandante. Buenas noches, comando. Mire, mi nombre es licenciado Apolinario Ulloa, abogado de los tribunales de la República. Y estoy aquí en calidad de defensor de esos jóvenes. Y de antemano, le puedo asegurar que son inocentes. Increíble. Ellos no eran agentes de seguridad, nada. Pedro José y sus amigos vinieron detrás de mí, parece, pero yo no podía hablar con él. Si vino por ti, ¿por qué estás viciado? No, no. Pedro José como mi hermano, él es mi amigo. ¿Amigo? Amigo es el ratón del queso, sin embargo se lo come. Llévate de mí. No, Carolina, mejor duérmete, que tú no sabes lo que estás diciendo. Quizá él vino porque quería cuidar a su amiga, no sé. Ay, sí, duérmete de ese lado. El pana no iba a venir para acá en balde, ese se afició aficiado. Las flores. Claro, las flores. Las flores las mandó Raúl, no Héctor, como yo pensaba. Ay, Diosito, protégeme a mi hija. Sepa que ese hombrecito la dejó, quedó como aturdida. Mira, a ellas hablando sola. Los días fueron pasando y hasta el campamento pasó. No me podía olvidar de todas las locuras que hicimos en esos días, ni mucho menos olvidarnos del trabajo. Para eso estaba Don Apo, para recordarlo. Raúl, por primera vez en su vida, se volvió un hombre. Estaba hasta romántico. Y pensaba que era el más fit. Hola. Hola. O sea que estamos jugando al fantasma. Tú eres increíble donde quiera, ¿te parece? ¿Por qué tú dices que yo me aparezco en todas partes? ¿Eh? Porque me aparecí en tu casa, en el restaurante, en el salón de belleza, aquí en el gimnasio. Y en el cine. ¿En el cine yo? Sí. Bueno, pero además esa no cuenta, ¿eh? Porque esa película yo la quería ver y coincidimos. ¿En serio? ¿Tú querías ver la nueva versión de la película Cenicienta? Sí. Ya no podía seguir dando vueltas. Tenía que enfrentar la situación. Quiero hablar contigo. Hola. Ya. Creo que debemos hablar. Por un momento pensé que nosotros estábamos en Santo Domingo y la cafetería nos quedaba en Punta Cana. El camino más largo del mundo. Y nadie habló ni media palabra. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste por semana? ¿Por qué te disfrazaste? ¿Por qué fuiste para el campamento? ¿Por qué, por qué, por qué? Demasiado por qué, Natalia. No entiendo. Tenemos tiempo tratándonos y tú no tienes la confianza suficiente de hablar conmigo. Lo que pasa es que no se dio la oportunidad de decirte lo que realmente quería decirte. Y cuando te lo iba a decir, no pude decirte. Ahora soy yo la que quiere decirte. Está bien. No. Soy yo que quiero hablar. Porque cada vez que quiero hablar algo me interrumpe. Mira, yo quiero pedirte disculpas. Porque no te dije que yo era Pedro José. Pero realmente el sacrificio de toda esa semana se debió a... Te llamo. Dame un momento. ¿Aló? Natalia. Héctor. Hola, Héctor. Mira, Estaba pensando bien las cosas, no sé. Me gustaría hablar contigo. Sí, ya lo sé. Me volví a guayar. El campamento no sirvió de nada. Solo me quedaba el consuelo de mis compañeros, siempre dándome ánimos. Amigo, siento tanto que te hayas guayado. Perdóneme, hermano. Usted tiene que soltar eso, porque en la vida no se puede joder tanto. Perdón, padre, pero es que lo tuyo fue una obstinación. Te cogió con ella, fue una obcecación. Ay, por favor, deja eso ya. Que un hombre se ve muy feo llorando. Señores, por Dios, no le digan esas cosas a Pedro José. Que sabemos que él es un terco, que no pegó una con Natalia, que perdió su tiempo y su dinero y nos hizo coger pelo a nosotros para el campamento de balde. Pero aún así, es un estúpido, un idiota, un necio que necesita el apoyo de nosotros. ¿Verdad que sí, Pedrito? Gracias, gracias por su apoyo, pero estoy atrasado. ¿Y qué pasó, mijo, y esa lloradera? No me digas que la muchacha finalmente nada de nada. ¿Tú no pegas una? No. Bueno, sigue llorando. Eso es lo que te queda. Parece que Raúl estaba consiguiendo todo lo que quería. Elizabeth estaba sacando lo mejor de él. A
él la estaba pegando. Ay, papá Dios, vale la pena esta luchita que me hiciste coger. Camila, antes de que me arrepienta de entrar al cine. Sí, sé que se han dado cuenta que no estaba de buenas, pero un segundo bastó para cambiarme la vida. Hola. Hola. Quiero hablar contigo. Oye, manito, quiere hablar con nosotros. ¿Conmigo? Ya yo sé lo que tú me vas a decir. Que me pasé de hablador, que fui al campamento disfrazado. Lo que pasa es que me enamoré de ti desde el primer día que te vi. Bueno, yo lo que quiero... Sí, sí, yo sé. Yo quise hablar contigo, pero la primera vez que quise me presentaste a Héctor y la segunda me dijiste lo del campamento. Ay, manito, desembucha, que este es nuestro momento. Pero entiendo que... Sí, 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 yo entiendo. Yo entiendo que todo fue muy difícil. Lo que pasa es que cuando te vi, me pareciste mucho con demasiado y por eso no supe manejar la situación. Pero ahora ya no importa, porque yo sé que volviste a hablar con Héctor. De seguro volvieron, ya son novios. Se van a casar, van a ser felices, tendrán sus hijos. Felicidades. No voy a estar con Héctor. ¿Qué? Aquel día en la cafetería me reuní con Héctor y me di cuenta que todo lo que me decía era mentira. Mira, yo estuve pensando. Tú. Tú naciste para mí. Vale. Yo estoy solo. Esperando por ti. O sea. ¿Tú me estás engañando con Natalia? No. Qué charlatán salió. Por eso es que yo no le hago caso a esos bonitillos. Porque siempre cogerán de un lado. Pedro, yo quiero pedirte algo. No, yo también. Bueno, no era eso exactamente. Era que no me hablara de Héctor. Pero lo del beso me gustó. ¡Ay, te besaron! ¡Te besaron! ¡No vamos! Con Natalia aprendí que en la vida todo puede ser posible si se sueña y se desea con corazón y con fe en Dios. Si no, pregúntenle a Ismael. Y hasta Benito. Cuando montábamos bicicleta en el campamento con los muchachos, yo siempre soñaba con este momento, de que montáramos juntos, pero como novio. ¿Novio? ¿Y quién le dijo a usted que nosotros somos novios? Yo soy chapada la antigua, me que pedí mi amor. No, no, pues entonces eso va inmediatamente, pero óyeme bien. Por favor, que nadie me interrumpa, porque ese siempre fue el problema. Dime, ¿aceptarías ser mi novia? Ok, acepto. Ahora sí lo podría decir y ustedes entenderlo. Después de tanto esfuerzo, obtuve resultados. Natalia al cuadrado. Me siento tan afortunado y en paz que nada podría empañar este momento. Ni don Apolinario. ¿Y esta oficina? Ni Marisol. Benito, pero esa comedera suya es por ansiedad. Porque usted traga, hermano. Ay, Dios, está rico. Convídeme. Ni siquiera Raúl e Ismael. Ay, retiro lo dicho. Te lo dije, mira para adelante. Mira para adelante y tú venías. Acción. ¡Y vos, bolo! ¡Y no me vendiste! ¡Y no me vendiste! ¡Y no me vendiste! ¡Y no me vendiste! ¡Cadena tenía yo, pero Tito la rompió! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eh! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! ¿Cuánto lo viven? ¡Amén! ¿Cuánto lo sienten? ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! ¡Ay, ponte el cinturón, que ahí viene un amén! ¿Cuánto dicen amén? ¡Échale, Miguel! ¡Ay, papá Dios! ¡Pero la lucha, toda la luchita que me hiciste coger! ¡Camila, antes de que me hagas Héctor,
para que me esperen unos minutos de miedo. No es cualquier madre, es una madre que lucha. No era fácil amamantar ese muchacho. Eso era chopa, chopa, chopa. Pero baja. ¡Ay! ¡Mira, papi! ¡Ay! En otro no. La pandilla con Tanque María, con la mano para arriba. Con la pandilla todo el mundo contento. Vamos para el campamento. Está ready, ay si yo te cuento. Vamos para el campamento. Si te quedaste, I'm sorry. Lo siento. Vamos para el campamento. No te sabes la historia, ven que te la cuento. Pedro José es un abogado que de Natalia está enamorado. La vi en el gimnasio levantando pesa y dijo, como que me gusta ella. Ella es la profesora y va para el campamento como coordinadora. Y Pedro José se va a quedar solo. Tranquilo, te explico después del coro. Todo el mundo contento, vamos para el campamento. Tengo tarde, ay, si yo te cuento. Vamos para el campamento. Si te quedaste, I'm sorry. Lo siento. Vamos para el campamento. Ahora soy yo que sigo con el cuento. Natalia tiene un novio mujeriego que se cree Brad Pitt. Ay, pero qué. Que lo bote y se meta con Pedro José. Ella lo votó, pero se van a ver otra ¿pero vez? ¿Por qué? Eso no está bien. En el trabajo, en el colegio también. Oh, me parece bien. Pero ustedes no piensan en Pedro José. Pero muchacho, tú estás como si lo conocieras hace años. Tú ni conoces a Pedro José. Yo no lo conozco, pero la historia de Kanki me conmueve. Oye, al otro. Pedro Miguel no merece que le hagan eso. Pedro Miguel no, Pedro José. Ese mismo, el que Kanki dijo ahorita. La pandilla con Tanque María. Vamos para el campamento. Vamos para el campamento. Vamos para el campamento. Con la mano para arriba. Pedro José se junta con Raúl, otro abogado, un tipo cool. Ismael, otro amigo de mucho cariño, viudo cristiano. Pedro lo convence y con tanto afán, los tres amigos se visten de guachimanes. Por ver a Natalia todo se complica y eso es diversión, aventura y mucha risa. Pa'l campamento, disfruten familia. Con Yankee Manía y la pandilla. La mano pa' arriba, la mano pa' arriba. Quiera logando, Limpico, produciendo.